Y la amistad, vamos a darte como que una serie de recomendaciones para que tú puedas ya meterte en ese mood romántico. Y tal vez si a lo mejor eres como yo, que no es que soy tan romántica, pero por ahí te gustan bastante las películas, te vamos a dar una recomendación súper buena para que hoy te metas a tu querido Netflix o a cualquier plataforma que tú quieras a verte las películas. Pero también vamos a hablar de las películas que nos marcaron, a lo mejor odiamos, o a lo mejor sí queremos, del mundo del cine. Por supuesto. Bien, vamos ahora a hacer unas pequeñas recomendaciones de qué películas son las que ustedes quieren ver, ¿eh? Porque hay muchas opciones en las cuales ustedes pueden vivir el romance entre cuatro paredes. Depende si te quieres amargar o si quieres llorar. Empezamos con lo malo, como bueno y malo. Claro, vamos, vamos. Bueno, la mala noticia sería aquí que si te quieres amargar y recordar eso, porque yo hoy seguro, fijo, me veo esta película. Esto es 500 días con Summer. Es una película realmente, ay, Dios mío, yo cada vez que me acuerdo nos da, sí, la verdad que un poquito de coraje sobre esta relación como que romántica, la primera cita, o sea, la relación en pareja, separación, reconciliación, tiene de todo, o sea, tiene de todo un poquito, desamor también. Y bueno, la trama gira en torno a Tom y Summer, que ellos son dos personas, digamos que opuestas, no son nada similares, ¿no? Y bueno, sin embargo, se encuentran en puntos en común que, bueno, van a reforzar la relación y, bueno, van a cambiar un poquito el estilo de vida, que también ese mismo estilo de vida los va a ir separando poquito a poquito. Para los que conocen esto, se amargarán. Algunos que ya la vieron y ya están ahora en este preciso momento, 2024, ya saben realmente y pueden decir, ok, entiendo el sentimiento de Tom y sé que aquí la mala persona fue Tom, no tanto Summer, porque Summer hizo lo que su corazón le decía. Entonces, si hay un poquito de contradicción para algunas personas que ya se vieron la película desde la primera vez que se la vieron a cuando la volvieron a repetir y analizaron la película, ¿no? Dijeron, bueno, por el lado de Summer está bien porque cada quien tiene derecho a ser feliz y a hacer lo que quiere. Si no quería estar con el muchacho, no. Pero se van por el lado de que, ¿por qué lo tienes que ilusionar? Y ahí hablamos de la zona del amigo. Exacto. De cómo dejar en la zona del amigo a alguien. Entonces, ese es el ejemplo de lo que no debes hacer para dejar friccionado a alguien realmente. Bueno, a mí me gustó una película y esa película fue por el 2000, por ahí 2012, por ahí 2010. Era de Mila Kunis y Justin Timberlake. Se llama Friends with Benefits, Amigos con Beneficios. Me parece muy buena la trama porque en ese te explica en realidad cómo creas un vínculo con una persona, cómo creas una amistad, pero mucho más allá. Pero al momento de cuando tú ya estableces una relación ya estable, una relación ya sólida, ¿qué va? ¿Qué rompe? Porque esas dos personas tenían un desamor, tenían problemas con sus parejas, se encuentran ellos de alguna manera, comienzan a salir, comienzan a relacionarse íntimamente, pero llega un momento que cada uno tiene una vida diferente. Entonces ahí viene el asunto. Me pareció muy interesante la trama, muy chévere, pero se las recomiendo. Oye, mira, y similar a esa película de Amigos con Derecho, también está Amigos con Beneficios, de Ashton Kutcher. Esa es otra. Esa también es increíble. Así que recomendadísimas para que se vean el día de hoy. Búsquenla, Amigos con Derecho o Amigos con Beneficios. Ambas ambas maneras las puedes encontrar en las diferentes plataformas. Una película también que marcó un poquito el sentimiento, marcó el sentimiento de muchas personas por allá en el año 2004 y que fue, bueno, uno de los trabajos de Ryan Gosling, nuestro queridísimo ahora que ya es Ken. Bueno, nuestro Kencillo hace algún tiempo hizo película romántica también, que hacía comedias musicales, entre otras, ¿no? Pero con Rachel McAdams, nuestra querida también chica, nuestra Regina George, que yo jamás cuando la vi la primera vez yo dije, esta no puede ser Regina George. ¡Qué bien actúa! ¡Me encanta! Bueno, ellos se ganaron el público con esta película increíble que también te la recomendamos, que es El diario de Noah. Y bueno, es una película muy con un sentimiento muy profundo, ¿no?
sobre el amor en la longevidad y también sobre un problema que también que es de crisis mental, que es el Alzheimer, también que afecta a muchas personas hoy por hoy, una enfermedad que no tiene cura, pero que esta película demuestra que a lo mejor en algún punto del sentimiento del corazón de nosotros puedes traer a esa persona que está en vida, puedas traerla nuevamente contigo. O sea, ese ser que a lo mejor se olvidó de sí, va a volver porque el amor está presente. Así que, bueno, el amor gira en torno a ese cuaderno, a ese diario, que sirve cuando ya él está anciano y puede hacer que su amada recuerde todo lo que está pasando con Noah y Ali. Correcto. Bueno, tenemos también, bueno, varias recomendaciones, pero dinos también qué película te ha marcado. Escríbenos al 096-747-3398. Estamos en modo San Valentín aquí en el Beat. Oye, hay una película que a mí sí yo considero que también